Hola chicas, mirad, la culpable de mi pedido a Primor ha sido esta paleta. La culpable por, por ella he gastado 18 euros para llegar a los gastos de envío gratis. Y aprovechando, mirad, me, me habéis pedido mucho la opinión de la marca Revole. Así que os voy a... He cogido unas cositas más que tenía pendiente que me llamaban la atención, pero esta no no he podido contenerme y pues me gustan, me gustaban mucho las fotos de V7, W7. Y así de camino. Antes estaba agotada. Por fin ya está disponible. Voy a probar. La esponja está de Marble, que habláis muy bien de ella, por cierto. Pero la culpable, la culpable es esta. Es esta preciosidad. Mirad. Es que no sé, no, 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 no he podido. He podido y la quería hacerme con ella, porque me gusta mucho. Es que me gustan los tonos rosados y un toque de glitter queréis ver los swatches, y comentadme. Si queréis los swatches, ponle like al. Dale like al vídeo y os preparo un vídeo aparte solo con swatches de la paleta. Y ahora os voy a contar un poco lo del, lo que he pedido he pedido esta mascarilla de Revox de aguacate, mascarilla facial, hidratante regenerante es un paquetito, ahí está la mascarilla en crema no se sé cuánto lleva 7 mililitros, no está mal para unas cuantas veces también he pedido que estoy terminando un gel mancha celulítico de Revole he cogido este que es para zona de abdomen y y cintura, vamos. El otro, el otra crema que tengo me gusta mucho. Voy a haceros eh, pronto el resumen y os contaré de ella. Pero en general, la marca me está sorprendiendo mucho que tiene unos productos interesantes. Mira, he cogido también esta mascarilla de hidro hidrogel, masca, mascarilla de hidrogel con ácido y laurónico que tiene buena pinta. Aquí pone que es. Uh, hidrata muchísimo la piel. Este spray con. Con algas marinas. Para cara y cuerpo. Es que vale un euro, chicas. 200 mililitros. Los ingredientes están muy bien a base de agua, agua de mar. Y extracto de algas y. extracto de algas, mirad, extracto de alga laminaria, aceite de resino un poco de perfume, pantenol y glicerina. Es que está muy bien. Tiene una broma muy muy finita. La acabo de probar. Una broma muy muy finita. Huele genial, muy muy suave, muy agradable y otro spray agua spray con ácido hialurónico para hidratar la piel otro 200 mililitros y vale un euro y está los ingredientes muy parecidos pero en vez de extracto de algas lleva ácido hialurónico en el tercer puesto está muy bien He cogido este mmm, leche miscelar limpiadora me ha llamado la atención que pueden además para cara y ojos. Para probar como desmaquillante, también es bastante baratita. Mira, tiene un poco de aceite mineral, pero no me importa. Como se aclara en dos minutos, tiene lecitina, tiene ceramidas, colágeno, elastina. Pues no, está, no está mal voy a probarla a ver qué tal se porta con desmaquillar los ojos y, y les contaré y he visto esta mascarilla con ácidos de ajá ácidos de frutas me ha llamado mucho la atención para probarla es mascarilla peeling siempre tengo alguna y ahora mismo mira me he quedado sin Nada, se me acabó la última que tenía. Así que voy a probar esta. De Revo L. Tiene 80 mililitros. Peeling gel. Me ha gustado la descripción de, de la web. Mirad, con limón. La esponjita. Marble sponge. Es que he intentado tres veces cogerla y estaba agotada. Pero esta vez he tenido suerte y la he cogido. Así que esto es mi pedido a primor. Por cierto, me lo han traído rápido. En tres días ya. Hoy no sé si es el cuarto día, ya hasta aquí. Pero la joya, la joya es esta. La joya es esta. La más bonita es que no, además no se aprecia lo bonita que está en la cámara. Estas sombras es puro pigmento prensado, ¿veis? Uh. A mí me gusta mucho. Pues nos vemos en el próximo vídeo. Chao.